Buenas tardes a todos. Muchas gracias por venir. Muchísimas gracias a Mackenzie Work por venir con nosotros a este ciclo sobre revoluciones, rebeldía, resistencia y en general conflicto, ¿no? Con una exposición que se inaugurará el lunes y una serie de conferencias con figuras como él y otros que han venido y que vendrán. La verdad es que es un placer para nosotros, ¿no? Contar con Mackenzie Work, que es escritor, ensayista y profesor en la New York School de Estudios Culturales y de Medios de Comunicación de Masas. Su bagaje tiene que ver con la teoría crítica, también con cierto marxismo y sobre todo con el situacionismo al que le he dedicado varios libros, y quisiera destacar solo dos de ellos, ¿no? El espectáculo de la desintegración y la playa bajo las calles. Quizá su libro más conocido, traducido al castellano en Alfa de Kai, sea el manifiesto Hacker, ¿no? Mackenzie Ward se dedica a pensar, ¿no?, las ambigüedades que tiene la tecnología, tanto el potencial emancipatorio que puede tener cierto uso de la tecnología, como también las amenazas que supone y la crisis a la que nos podemos enfrentar, ¿no?, en la que la tecnología juega un papel clave, ¿no? Le interesa muchísimo la ciencia ficción y ya digo, ¿no? Es un autor, a mí me parece muy interesante y muy educado, de decir, y muy concienciado con la crisis, decía antes, civilizatoria y ecológica a la que quizá nos enfrentemos, ¿no? No podía faltar en un ciclo dedicado a la resistencia, a la rebeldía, a pensar el conflicto en general, ¿no? Al pensamiento crítico, alguien como él. Esta tarde nos va a hablar de Drunken Driver, ¿no? A propósito del papel o del escenario quizá distópico que puedan suponer las grandes compañías dedicadas a las tecnologías de la comunicación y el papel que tienen ellas y que tenemos nosotros en la configuración del mundo, ¿no? Querría agradecerle, ya digo, su amabilidad, su exquisita puntualidad y su generosidad a la hora de atendernos a nosotros, a los medios de comunicación, a una pequeña entrevista que le hemos hecho para la idea de revolución y la verdad es que me han encantado sus respuestas y algo de eso seguro que se filtra en la charla de esta tarde. Muchísimas gracias, Mackenzie, muchísimas gracias a vosotros por venir cuando quieras. Thank you. Gracias. Muchas gracias a los intérpretes por estar aquí, porque dependo de los intérpretes, por supuesto, y muchísimas gracias al Círculo de Bellas Artes. Es la primera vez que estoy en Madrid, así que es realmente un honor estar aquí. Realmente, en este momento pre-revolucionario, antes de que la revolución, la resistencia y el conflicto esté ahí, realmente hay que tener en cuenta que el pensamiento tiene que estar allí. Y en cualquier caso, vamos a conectar con todo esto, en cierto sentido, porque este gran río que utilizamos como metáfora para la revolución en este caso, es ese río donde van a parar todos los ríos y todos los ríos siempre van a parar a la mar, por supuesto. Así que comenzaremos con el mar y, por supuesto, con Himbo. Este es el libro que se llama el barco borracho, y en Rimbaud dice que mi quilla reviente, que me pierda en el mar. Así que realmente este es un poco el tono quizá que vamos a aplicar hoy cuando hablamos de todo esto. No hace mucho tiempo que la ciudad de Houston, Texas, estaba sumergida. Es una región en la que 6 millones de personas no solamente tuvieron que encontrarse con una inundación y con apagones y cortes de electricidad, sino también con la emisión de contaminantes de las industrias petroquímicas que estaban ahí establecidas. Y, por supuesto, no es la única ciudad en la que esto está ocurriendo, claro que no. Lo que pasa es que cuando una persona vive en Estados Unidos, es la ciudad a la que más se oye hablar. Bueno, yo vivo en Nueva York, realmente, pero es la que, viviendo allí, del lugar que más se oye hablar. Sigue siendo duro todavía pensar en estas cosas como si fueran algo local o algo singular, pero sí que es cierto que en el caso de Houston, por ejemplo, en el caso de Texas, la combinación del aumento de las aguas y de las aguas más calientes está generando
cada vez tormentas más frecuentes, más grandes. Este es un panorama del Antropoceno que quizá cada vez es más familiar. Tendremos que empezar a pensar en estas cosas como, no, como algo que ya no es anormal. Realmente esto se ha convertido en un nuevo concepto de lo que sería normal. O quizá ni siquiera haya un concepto nuevo de lo que es normal. Quizá en el tema del clima lo que hay que esperar es lo inesperado. Aquí, por ejemplo, en la península ibérica, el concepto que podemos considerar normal quizá sea un poco diferente. Parece que las temperaturas están subiendo un poco, algo más que la media normal, y hay una gran posibilidad de que realmente este clima tan seco y tan caliente empeore en este sentido. De hecho, esta región ya está absorbiendo refugiados por cuestiones de clima, y de hecho el Mediterráneo tiene muchas zonas en las que las poblaciones viven muy cerca de esa línea, esa frontera, esa costa, así que quizá no pase mucho tiempo hasta que nosotros estemos generando nuestros propios refugiados, y quizá no pase mucho tiempo hasta que todo el mundo esté buscando una zona mejor, más fresca para vivir. Esto es un problema, considerando que la infraestructura en la que nosotros estamos viviendo en este momento se ha construido bajo una serie de constantes de clima. Nuestras infraestructuras, nuestras carreteras, nuestros puentes, sistemas eléctricos, el agua, los sistemas de comunicación, se ha construido todo como si el clima siempre se fuera a mantener como en el Holoceno. Y realmente estas infraestructuras al final están siendo muy frágiles. Y por supuesto lo ha sido en Houston, donde este desarrollo urbano totalmente desregulado ha ido pavimentando sobre los pantanos, sobre los humedales, esos mismos pantanos y humedales que podían haber absorbido el agua de las tormentas. Estamos atrapados dentro de una máquina que está produciendo las mismas cosas que la va a destrozar, y probablemente con nosotros dentro. A veces siento como si esta civilización fuera como uno de esos coches que no llevan conductor, donde esos coches que los periodistas de la tecnología están tan encantados de hablar. Mira, se conduce solo. La tecnología de la industria quiere que nosotros vayamos en la parte trasera de estos coches, libres de la atención a la carretera y teniendo más tiempo para comprar con nuestros móviles, para consumir. Y quizá estos vehículos sin conductor tengan esa inteligencia artificial, estas redes en la nube, y quizá tengan sus propios algoritmos cada vez más refinados. Yo tengo como un sueño recurrente acerca de esto, y entonces es como si estos vehículos sin conductor estuvieran hartos de nosotros y nos encerraran en la parte de atrás del coche, enganchados, atrapados, y se dirigieran directamente, atravesaran el muelle y se lanzaran al mar diciendo al mar, al mar. Y entonces conducen, entran en el mar y nos vemos bajo el mar, dentro del coche, bajo el acero y el plástico, hasta que al final nos ahogamos en ese poema interminable del mar. Yo creo que esta imagen la he obtenido de este poema tan famoso de Rimbaud, del bote ebrio. Ahí Rimbaud se imagina ese mundo desde el punto de vista del barco. Y se utiliza, es un barco que ha sido utilizado o está siendo utilizado en una expedición de saqueo y de expolio, de extracción colonial, y que va bajando el río en alguna parte de las Américas, quizá no lejos de lo que luego será más tarde Houston. Las personas, los indígenas, están lanzando flechas desde la costa y están matando uno por uno a toda la tripulación. Y entonces el barco se imagina que está libre, libre para ser uno con el agua, con el cielo, que sus tablones de madera estén libres de la sangre y del comercio, y libre de beber en todo el terror y la belleza de la naturaleza. Como yo lo imagino, realmente las cosas son un poco diferentes en esto del coche sin conductor, porque el coche sin conductor no se libera desde fuera, sino que se establece, se libera por sí mismo. Se lanza al mar con nosotros dentro. Y no está libre del comercio y del saqueo, no, no. El comercio y el saqueo están ahí mismo, dentro de la misma conducción al mar. Es esa sed por ese valor del intercambio lo que hace que las infraestructuras de nuestro tiempo nos lleven a la propia disolución. Y las olas se acercan a conocernos, a encontrarnos. Mientras escribo esto, probablemente Houston ya no esté bajo las aguas, la reconstrucción ya ha comenzado, pero si realmente la práctica del pasado tiene que servir de algo, esto tiene que servir para determinar un poco el nivel de realidad. Y este nivel de realidad no va a venir en función de la reconstrucción o de considerar las probabilidades climáticas o porque puedan ocurrir más tormentas o porque realmente los mares estén creciendo más. No, realmente lo que hay que asumir más, lo que hay que pensar es ¿qué va a pasar con toda esta situación? Es decir, ¿cómo se va a volver a construir esta topología que está erosionada de toda la parte de la costa? Probablemente considerando siempre la propiedad privada. En estos días podemos encontrar las líneas de propiedad a través de los satélites de geoposición. Tenemos las inmobiliarias, los automóviles sin conductor, y ahora tenemos como tres capas del mundo. Y ninguna de estas capas del mundo va a ser sostenible por sí misma. Digamos que vivimos dentro de estas tres capas de la civilización, pero no pueden durar.
Esto se está cayendo, ya está entrando en ruinas a nuestro alrededor. Y Houston no es lo peor. Hay muchos millones de personas que viven en las tierras marginales de Indonesia, de Filipinas o de Bangladesh, por decir simplemente tres ejemplos de tres fronteras límites que esta civilización nuestra está empujando hacia el mar. Entonces, de estas tres capas de la civilización, una que parece la más fácil de explicar, pero que realmente es la más difícil, sería lo que llamamos naturaleza. Las otras capas dependen de la naturaleza, porque obtienen recursos de la naturaleza, vierten sus basuras en ella, y aún así, la naturaleza solamente la conocemos a través de las otras dos capas. Podemos imaginarnos lo que queramos de la naturaleza, pero esa imaginación siempre va a venir tintada por las capas del mundo en el que habitamos, que realmente no son naturalezas, realmente no es la naturaleza en sí. Las imágenes tan fascinantes de Rimbaud de la naturaleza, de este barco ebrio, siempre están basadas como en la documentación, en los libros, en la literatura de esa época. Se utilizan palabras, es como una naturaleza que él imagina como literaria, y es un mundo hecho de palabras. Pero realmente nosotros no vivimos en la naturaleza, vivimos en la segunda naturaleza. Vivimos en entornos construidos cuya función es realmente impedir que la naturaleza nos mate, nos perjudique o nos moleste incluso. Cuanto más poder tienes en el mundo, más vas a ser capaz de vivir en esta segunda naturaleza que va a mantener a la naturaleza como a distancia, encerrada, y hace que la naturaleza parezca como una cosa inerte. Si tienes dinero y tienes poder y un pasaporte para vivir en un estado de esos imperiales o al menos funcionales, probablemente no vas a tener que vivir ni en una zona inundada, ni en una falla tectónica, ni en un sitio donde realmente las cosas se pongan demasiado calientes o demasiado secas. En cierto sentido eres como un pasajero, como en la canción de Iggy Pop, del pasajero. Esto, al final, puede dar lugar a uno de los problemas más duros de nuestra época en el Antropoceno, y es que aquellas personas que tienen dinero y que tienen poder van a sentir menos todos estos efectos. Esto se ve mucho de una manera muy ridícula en estas fantasías de las clases dirigentes, que tienen esa expectativa de que van a vivir sus vidas cuando el mundo realmente se haya hundido, van a vivir como en comunidades cerradas de supervivencia lujosas o en parcos temáticos flotantes o en Marte. Realmente, la segunda naturaleza cada vez está más organizada en patrones que asumen la propiedad privada, los salarios y el movimiento libre de la información, como si fueran esto simplemente cuestiones por defecto que siempre están ahí. Vas a cualquier lugar y puedes ver como la forma arquitectónica que está asumiendo el mundo, que depende totalmente de las reglas de aquellos que lo están construyendo. Realmente, excepto algunas variaciones locales, esta segunda naturaleza cada vez es más y más la misma en todas partes. Por debajo de estas formas particulares y de estos estilos son lo que reside ahí son principios abstractos de propiedad y de capital en el trabajo que miden el mundo y que lo comparan siempre bajo las mismas medidas. Realmente la naturaleza solamente entra en este mundo construido de la segunda naturaleza, pero de una manera muy restringida. Pues es como el panorama de fondo, es como el entorno, pero sobre todo y cuanto más es un recurso. La naturaleza es ese pantano donde se construyen líneas de vivienda. No tiene ningún valor más que los apartamentos que realmente se pueden construir ahí, que van a costar y van a valer mucho más dinero de lo que podría valer ese pantano o esa tierra húmeda. Y realmente parece como si viviéramos de una manera en la que la naturaleza es aquello sobre lo que construimos, aquello de lo que sacamos una materia útil, aquello donde viertes tu basura, como si el mundo todavía tuviera como algún otro sitio donde pudiéramos vivir, pero es que esto no es así. Quizá hay muchas otras especies que tienen segundas naturalezas. Es, por ejemplo, lo que hacen los corales. Quizá los humanos no somos la única especie que dirige sus esfuerzos a crear una segunda naturaleza. Pero además una segunda naturaleza que lleva a la misma extinción de su especie. Y es que realmente quizá las causas sean las mismas. Es éxito a la hora de construir una segunda naturaleza, pero al mismo tiempo un fracaso a la hora de construir lo que yo llamaría tercera naturaleza. Entonces, esta segunda naturaleza que nos está moviendo automáticamente y que nos lleva directamente al mar hace que la naturaleza parezca inerte, como si fuera una cosa o como si fuera un inventario de cosas o incluso mejor un inventario de recursos.
pero realmente tenemos solamente panoramas intermitentes de lo que es la naturaleza y no somos muy buenos a la hora de percibir esta segunda naturaleza. En cualquier caso, es un lugar para comenzar. Podemos pensar en esta segunda naturaleza como si fuera una aplicación de energía que organiza la naturaleza en materia. Entonces, este coche, que no tiene conductor, está hecho, por supuesto, de acero, de aluminio, de plástico, claro que sí. Todo aquello que puedes comprar y que puedes trabajar con la energía, con hierro, con bauxita. Y entonces luego tú haces ese coche, porque haces ese coche pues presionando, doblando, cortando, ensamblando. En estos días, gran parte de este coche, o por así decirlo, gran parte de esta segunda naturaleza está hecha de plástico. Coges hidrocarburos que derivan de los combustibles fósiles y los conviertes en una cadena flexible molecular. Y es un material que es verdaderamente útil, pero nunca desaparece. Es que solamente se, digamos que estos materiales se dividen en partes más pequeñas, pero siempre están ahí, están en todas partes. El plástico está convirtiendo toda la naturaleza en una segunda naturaleza, pero no en una naturaleza que sea buena para las especies. Utilizamos demasiada energía en construir una cantidad de material tremenda y nos damos cuenta de que quizá en un segundo o en un corto plazo esta segunda naturaleza es más fácil de habitar, pero a largo plazo va a hacer que realmente este mundo sea muy difícil de habitar. Nosotros tenemos diferentes ideologías en cuanto a de dónde procede la energía, ¿no? Esa energía que le da forma a esa segunda naturaleza. A veces nos imaginamos que esta energía viene de los superhéroes, de capitanes de la industria que trabajan muy duro o más duro que el resto de nosotros, como Steve Jobs, Elon Musk o Tony Stark. A veces nos damos cuenta de que también hay muchísima energía que está implicada en todo esto. A esto se le llama mano de obra. Los trabajadores del mundo trabajan muy duro para realmente convertir ese acero o ese plástico o ensamblarlo y convertirlo en coches que no necesitan conductor. A veces es cuando nos damos cuenta de que estos sistemas de energía que le dan fuerza a esta segunda naturaleza están compuestos de muchos flujos, de flujos de calorías para mantener a esos humanos trabajando, de flujos de petróleo, de flujos de carbón, de esas reservas de energía antiguas, de esa energía solar, de esa energía eólica que se va añadiendo a esta mezcla de energía. Pero podemos decir realmente que, por decirlo brevemente, esta segunda naturaleza es la aplicación de tremendas cantidades de energía a través de formas particulares de organización que convierte a la naturaleza en una materia prima, como si la naturaleza fuera una materia inerte. Entonces, esta construcción de esta segunda naturaleza, esta aplicación de la energía a la materia, no está yendo nada bien. Lo que se ha construido es muy frágil y es muy temporal. Esta segunda naturaleza nos ha dado, como digamos, como un indulto para alejarnos de las vicisitudes de la naturaleza, pero realmente esto está muy mal distribuido. No es nada equitativo, porque de hecho parece que la segunda naturaleza ha dado cierta seguridad a una serie de personas, mientras que ha dejado a otras expuestas en el planeta a todos sus peligros. Ha dejado a muchas personas expuestas a todos estos peligros, además de estos efectos secundarios de la segunda naturaleza. Entonces, tratar a la naturaleza como si fuera una simple materia también incluye tratar a las personas que tienen dinero como personas que pueden alejarse de esto como si fuera un inconveniente y masacrar a todos aquellos que vivieran en la naturaleza, que eran las primeras personas que la habitaban. Entonces, ha hecho que algunas personas vivan en un confort relativo a costa de todo el mundo, no solamente de todo el mundo, sino de todas las cosas. Entonces, en cualquier caso, realmente el problema viene con esta línea de pensamiento. Es una línea de pensamiento bastante, digamos, naif en este sentido. Pensamos que la naturaleza viene de la segunda naturaleza, pero realmente no es así. Es como si tú estuvieras mirando desde un balcón a la selva y la selva parece un lugar maravilloso para observar. Pero esta selva realmente, este balcón está hecho de madera. Esta madera es así. Podría ser no tanto la segunda naturaleza en general, sino esta naturaleza segunda en particular y la manera en la que está organizada. El problema que quiero sugerir no es la segunda naturaleza, sino lo que llamo la tercera naturaleza. Si la naturaleza parece una cosa, un recurso, la materia, y si la segunda materia se presenta como si fuera algo generado por la energía del capital o de los combustibles fósiles o del trabajo, entonces, ¿qué es la tercera naturaleza? Es la información que organiza las relaciones entre materia y energía. La palabra esencial aquí
es este parece. Ni la naturaleza, ni la segunda, ni la tercera naturaleza son exactamente lo que parecen. La tercera naturaleza, dentro de la que vivimos, parece una esfera desencarnada de información que se inscribe en todo el planeta. Pero no es eso, no solo eso. También utiliza una cantidad increíble de energía para almacenar, mover y procesar la información. Internet global utiliza probablemente tanta energía como todo. España también utiliza un montón de trabajo. Quizá ha creado nuevos tipos de trabajo también. Eso era capital, dado que el poder de la información financiera es uno de los rasgos clave de la tercera naturaleza, aunque dado el punto hasta el cual las formas emergentes de tecnología de la información han cambiado la manera en que se organizan las cosas, cabría preguntarse si esto sigue siendo capitalismo o algo peor. Aquí está el estado del planeta en una sola frase. La tercera naturaleza organiza la información del mundo buscando aquello que cree que tiene valor y en el proceso encomendando cantidades ingentes de formas construidas de la segunda naturaleza para atacar y empaquetar la naturaleza como si fuera mera materia. Esta civilización de tres capas parece programada a ser este coche autopropulsado kamikaze que se precipita hacia el mar con nosotros atrapados en sus asientos. ¿Cómo puede ser esto así? Quizá se debe a que lo que la tercera naturaleza cree que cartografía y rastrea y mide con esta armazón informativo no son las cosas adecuadas que hay que mapear, traquear y medir. Tal vez dentro de los parámetros de su propio diseño solo puede correr como un borracho hacia el olvido. Lo que piensa que es valioso tal vez no es valioso más que para un puñado muy diminuto de la clase dirigente. El problema entonces sería la tercera naturaleza. La información que organiza el mundo está llevando a la civilización a las olas de la perdición. Esto parece en parte cierto, pero solo en parte. No olvidemos que solo gracias a la tercera naturaleza que sabemos que tenemos un problema con la manera en que la segunda naturaleza gasta la energía en hacer que la naturaleza se vuelva sobre sí misma. Hay una rama de las ciencias que podríamos llamar las ciencias de la Tierra que puede mostrar sistemáticamente los efectos de los niveles crecientes de carbono en la atmósfera. Esto es también tercera naturaleza. Toma la infraestructura informativa global para producir este conocimiento. Toma la cooperación científica nacional, la recopilación y la vigilancia de los datos climáticos, sensores satelitales, cantidades increíbles de poder computacional, comunicación digital y el debate libre entre científicos, etc. En suma, la tercera naturaleza es también una parte necesaria siquiera de saber lo loca que es el resto de la tercera naturaleza. Es gracias a la tercera naturaleza que sabemos que el tiempo y el lugar en el que estamos es el antropoceno. Es como si estuviéramos atrapados en este coche autopropulsado cuyos algoritmos están llevándolo hacia el mar, pero podemos tener una lectura exacta en la pantalla del coche de nuestro avance hacia ese final. Esta civilización ha terminado y todos lo sabemos. Los resultados están aquí. Lo que no sabemos es cómo conectar ese conocimiento que la tercera naturaleza produce a esas otras partes de ella, las partes que creemos que miden todas las cosas, que creemos que dirigen los recursos como si no hubiera mañana. Podemos pensar esto como un problema de diseño o como un problema político. Quizá es ambas cosas y ninguna de ellas. Es un problema tanto de poder como de técnica. Aquellos que gobiernan el planeta a través del dominio de la información, a través de la propiedad y el control de la tercera naturaleza y de esta manera del mundo, parecen poco interesados en arreglarlo. Parecen esperar que se las arreglarán perfectamente en sus arcas privadas. Tal vez creen que se van a ir a Nueva Zelanda o a Marte una vez que hayan extraído los últimos billones. Así que es un problema político, un pasaje a través del antropoceno que no le entregue alocadamente billones de vidas exigirá movimientos políticos y técnicos de un tipo casi sin precedentes. Revolución, rebelión, llamadlo como queráis, pero algo de lo que no hemos visto mucho hasta el momento. Por otro lado, no es como si las soluciones pudieran ser solo locales y tal y como reza el dicho, toda la política es local.
También hay un problema de diseño. Es una cuestión de estándares, infraestructuras, plataformas, algoritmos. Si las políticas son una práctica, como práctica, tienden a pasar por alto el cuadro general, el diseño como práctica tiende a pasar por alto lo local y lo particular. La reforma, la revolución, el rediseño, la reelaboración de esta tercera naturaleza tiene que combinar prácticas que sean a la vez particulares y generales, genéricas y diferentes. De hecho, el problema estriba en la relación entre lo particular, tal y como se dan los rasgos de la naturaleza, y lo general, como en los conceptos abstractos de valor. Esta civilización está muriendo, por así decirlo, de mala metafísica. El planeta es un sistema de energía más o menos cerrado y finito que en la actualidad está siendo intervenido como si fuera abierto e infinito. En el poema de Rimbaud, El barco ebrio, el barco parece querer hundirse, ser insensato, deshacerse de trabajo y disciplina y desintegrarse en el mar. Rimbaud, el poeta romántico, podría haber imaginado en otro lugar, un occidente, una en Europa, como si hubiera aún una fuera del imperio y del capital, como si hubiera una naturaleza intacta y no humana, pero ya no hay una fuera. Estamos todos dentro de esta civilización, de este coche autopropulsado y ebrio. Queramos o no queramos, el romanticismo es parte de la ilusión de la naturaleza como un sistema abierto, con un lugar en el que tirar los desperdicios y un lugar donde proyectar las fantasías. Necesitamos en lugar de ello una práctica crítica que no presuponga una fuera. Estamos todos atrapados, atados, o más bien necesitamos otras prácticas en el plural. Y aquí hay un papel para la ciencia ficción, para el diseño especulativo, para el arte medioambiental y también para lo que llamo una especie de teoría baja de formación de conceptos a partir de todas estas prácticas. Tenemos que reinventar o redescubrir maneras de interaccionar con diferentes naturalezas. Y ahora voy a dar algunos ejemplos, uno en Madrid, un par de ellos en Barcelona. Los de Barcelona están en esta muestra. Quería ser parte de esto, Arte en el Mundo. Me encantaba el título, porque habla del fin del mundo de manera muy clara. Entonces, ¿qué pasa después del fin del mundo? Eso me parecía muy interesante. Esta es parte del título de la muestra. A veces estas prácticas, por ejemplo, la práctica, la diseño especulativo, la ciencia ficción, algunas de estas prácticas pueden abordar la cuestión de la totalidad, como lo hace King Stanley Robinson en sus libros más utópicos, como la trilogía marciana. Esta es una obra muy famosa sobre Marte como proyecto revolucionario. Se puede leer como una alegoría de la terraformación de la Tierra. En un momento en el que estamos Venus formando la Tierra, estamos convirtiendo la Tierra en un planeta desbocado, sometido al efecto invernadero y parecido a Venus. ¿Qué significaría terraformar la Tierra? ¿Qué significaría hacer una Tierra de la Tierra? A veces estas prácticas pueden mirar más a lo local, como en la obra de Natalie Jeremijenko, que la totalidad y lo particular no parecen conectarse o sumar. Ese es el propio problema, en ello consiste el problema, así que quizá hace falta trabajar en ambos extremos. Por ejemplo, Jeremijenko piensa en los problemas a los que se enfrenta la gente y cómo pueden entenderse como un problema de salud, como si pudiera haber una clínica que no trata de tu cuerpo, sino de lo que le rodea. Y hablar entonces de los sistemas alimentarios, los sistemas de cultivo. A veces se puede pensar entre estas dos escalas, como hace Charles Lim, que nos da destellos de Singapur como un experimento único en la organización social de la supervivencia en el antropoceno. Es un modelo a pequeña escala de un problema mucho más grande. Nos muestra en Singapur no como esta ciudad que está mirando el mar, sino tal y como el océano percibe Singapur, como una isla artificial que no está ebria, sino más bien sobria, y que intenta con bastante dificultad no hundirse entre las olas. Sabemos siquiera cuál es la imagen que esta tercera naturaleza nos da de la Tierra, ver la Tierra tal y como la tercera naturaleza la ve. Hay una obra de Benjamin Grant, Overview, vista panorámica, en Instagram. Si ponéis Overview, tendréis una imagen de estas casi cada día con una explicación y diréis, ¡ey, qué es esto!
nunca. Es bastante educativa, digamos, y hermosa además, y aterradora también. Al mismo tiempo, las tres cosas. Pero ver esta imagen del satélite es una versión de cómo ve la tercera naturaleza. Es una versión hecha que, digamos, excede la visión humana, pero está hecha por fuerzas inhumanas fabricadas por los humanos y nos permiten ver esta cuestión de la tercera naturaleza. Y te permite hacer giras turísticas de alguna manera o una gira guiada y te llevan a lugares, por ejemplo, a este lugar en China, donde se extraen los minerales, que no es muy divertido para un turista, pero si quieres ver cómo funciona la segunda naturaleza, este es el tour que tienes que elegir. Esta es una obra de... ¿Habéis visto Purple? Lo recomiendo realmente. Es un vídeo de 60 minutos en el Museo Nacional. No puedo pronunciar esto, pero bueno, esto forma parte de la obra de Unknown Fields, Campo Desconocido, y es una especie de alegoría del siglo XXIX. Intenta reunir las tres naturalezas y generar una experiencia de ello. Es un trabajo muy interesante. Pongamos todo esto junto y el siguiente paso es algo como el diseño, del tipo del diseño especulativo. Al igual que la literatura utópica, el diseño especulativo a veces se cree que habla de una manera ideal de vida, pero yo en realidad creo que las mejores utopías son justo lo contrario. Las utopías no son ideales imposibles. Por el contrario, yo creo que el lugar en el que lo que es necesario y práctico se piensa en profundidad y con rigor real es justamente en este elemento utópico. Esto es lo que hace Charles Fourier, que es uno de los escritores utópicos más poéticos, y él era inexorablemente práctico, a diferencia de lo que sucedía en la ficción realista de su época. Fue el único en pensar en quién se encargaría de sacar la basura. Podéis leer muchas novelas del siglo XIX y nunca te enterarás de qué hacen con la basura. Nunca se habla de esto, pero él sí, Charles Fourier sí. ¿Por qué pensamos que él es el que no es realista? Tiene que describir el mundo completo. Y esto es lo que sucede con el diseño especulativo, igual que en la ciencia ficción, y esto en la obra de Superflux. Mis compañeros de la New School, Dunant Rabi, el diseño especulativo puede ser muy práctico y tratar de lo más necesario. Muestra cómo el diseño con el que tenemos que vivir cada día en realidad no es nada práctico y tiende a llevarnos al mar. A todas estas prácticas añadamos, bueno, digamos que intentan ver la naturaleza detrás de la segunda naturaleza, me gustaría añadir algo de teoría baja, lo que llamo la teoría baja, cierta generación de conceptos. Un buen hecho es fundamentalmente cierto sobre algo en particular. Un buen concepto es ligeramente cierto sobre un montón de cosas. Por lo que respecta a nosotros, los conceptosos, voy a mencionar solo a una persona, mi amigo Tim Morton, que es un estudioso de la poesía romántica y ha encontrado nuevas maneras de generar conceptos sobre estar en el mundo, nuestro estar en el mundo. Lo que me parece más útil es su interés en lo ambiental, como en la música ambiental, que revela los contornos del paisaje sonoro en el cual vive. El punto en el que nosotros diferimos es que mientras que él está interesado en la contemplación del mundo, donde el sujeto y el objeto desaparecen, campos de objetos de muchos tipos extraños, a mí me interesan más las formas de acción en el mundo, en cómo pensamos que es hoy la capacidad de acción. La revolución, la rebelión y todas estas palabras, las teorías de la capacidad de acción, pero también de los multiactores.
Pero por el momento yo creo que es más útil subrayar cómo los diferentes tipos de producción experimental de conceptos pueden colaborar y diferir provechosamente entre sí. Así que tenemos que averiguar cómo salir de este coche autopropulsado o hacernos con los mandos. La metáfora empieza a romperse si la presionas demasiado y tenemos que hacerlo por nosotros mismos. Tenemos que construir una nueva civilización en las ruinas de la antigua. Es una cuestión de trabajo colaborativo y cooperativo. No podemos confiar en las clases dominantes para salir de aquí, no solo porque sus soluciones, si es que las tienen, son para su supervivencia, no para la nuestra. Debería mencionar aquí que esto es un lugar para sobrevivir, pero está metido dentro de un misil. Entonces solía ser el lugar para introducir un misil y ahora es un lugar para, digamos, meterte. Lo puedes alquilar, es una especie de búnker de supervivencia. ¿Esto explica los últimos dos siglos en una sola imagen? Bueno, yo creo que sí, que un poco. Muchos de los que pertenecen a las clases dominantes siguen promoviendo la negación del cambio climático. En este punto, estas actividades pueden considerarse peores que el terrorismo. Algunos están insistiendo en el diseño de la tercera naturaleza que les enriquece a nuestra costa y la del planeta. Y esperan que esto resuelva mágicamente las cosas sin ninguna modificación. O están demasiado ocupados acaparando el mercado con soluciones geoingeniería. Es como si estuviéramos detrás de este coche autopropulsado mientras nos caemos del puente y tenemos que seguir escuchando anuncios sobre cuánto disfrutaremos mientras caemos en la perdición. Hay un poco, en suma, digamos, si queremos entender cómo salir de esta locura, hay algo parecido a una pista de la sensación que podríamos tener, está en Rimbaud, aunque un poco apartándonos del romanticismo. Voy a leer el trozo en francés. Forma parte del barco ebrio. Ya no puedo, oleada, inmerso en tus molicies, usurparle su estela al barco algodonero, ni traspasar la gloria de banderas y flámulas, ni nadar ante el ojo horrible del pontón. El vehículo en el que estamos atrapados, barco o coche, no puede ser utilizado para el comercio de esclavos, ni para la guerra, ni para el encarcelamiento masivo, si queremos que haga algo que no sea destruirse a sí mismo, a nosotros y al mundo. Nuestra tarea común es construir una balsa para nosotros mismos mientras nos sumergimos en las olas. Gracias. Muchísimas gracias por la sugerente charla y también con un punto poético, ¿no? Ese cambio en el punto de vista de cómo ver el mundo desde los ojos de un bote en el poema de Gamboa o de ese conductor borracho del que presuntamente nos quieren proteger las innovaciones tecnológicas y ese desplazamiento de la pregunta, ¿no? Acerca de si hay plan y si alguien tiene un plan, ¿no? A la espera de que haya preguntas, hay una que, escuchando tu charla, todo el rato tenía en la cabeza. Más que una pregunta, es una petición, ¿no? Si podías explicar un poco una cosa de la que hemos hablado antes, cuando te preguntaba por las revoluciones, decías cuál es tu revolución favorita o cuál es la más importante. Y tú me hablabas antes de la próxima, ¿no? La revolución más importante es la próxima y tiene que ver con la supervivencia. Me ha gustado mucho esa manera de ver el asunto y la verdad es que te pediría que lo compartieses un poco con los asistentes, ¿no? Esa idea de que, bueno, como estas naturalezas que hemos ido superponiendo se han convertido en algo frente a lo cual a veces tenemos que luchar o sobrevivir y si crees que se puede hacer algo y si hay esperanza, ¿no? Ya que has hablado de utopía. Ya digo, más que una pregunta, es una petición de que compartieses un poco lo que hemos hablado antes en privado y también que lo conectases con tu charla, que me ha parecido muy, muy sugerente. Muchas gracias. Sí. No creo que
que sea muy útil intentar ser pesimista o optimista. Para mí se trata de temperamento que uno tiene, y bueno, no es muy fácil cambiar el temperamento de alguien. Yo soy una persona naturalmente pesimista respecto a todo y nada va a cambiar eso, francamente. Pero conozco a personas optimistas y nada, parece el hecho de que yo sé que el mundo es terrible, eso no les disuade de su optimismo, así que, bueno, creo que no es muy útil ese camino. Por otro lado, podemos, digamos, aferrarnos a la idea de lo que sabemos, el hecho de que tengamos nuevo conocimiento. Sabemos que si ponemos muchísimo carbono en el aire, esto va a cambiar el clima. Esto es un hecho básico. Entonces, hay los argumentos en este consenso sobre la velocidad del cambio climático, pero bueno, este es un hecho, algo que sabemos. Entonces, vamos a aferrarnos a esta cuestión que sabemos y, bueno, entender qué es lo que podemos hacer con ese espacio, ese margen de maniobra. La cuestión es que, bueno, hay que ser bastante escéptico sobre cualquiera que diga que tiene un plan. Bueno, podemos decir, no hay plan, estamos improvisando. Así que hay que ser bastante escépticos con respecto al pensamiento mágico, el interés propio, por supuesto, porque hay personas muy poderosas que están un poco vendiendo planes de reingeniería o geoingeniería y están, digamos, están sacando beneficio al decir que tienen una solución. Hay que ser escépticos con esto. Otra cuestión, bueno, esto por supuesto es un poco deprimente, pero bueno, no vamos a centrarnos mucho en esto, vamos a centrarnos más en que a partir de este hecho que conocemos bien, cómo nos movemos en este espacio y cómo podemos hacer otras cosas que son, nos hacen felices, pero a la vez nos permiten construir otra civilización, una que sea diferente a esta y que sea mejor, que tenga, esté limitada, haya límites en los recursos, en la energía, en ese margen, en ese espacio. Bueno, vamos a ver cómo seríamos felices, qué cosas podríamos hacer que nos divirtieran. Esa es la revolución. A partir de las que hemos tenido ya, vemos que hay recursos para ello, inspiraciones. Las revoluciones que conocemos han tenido, bueno, hay centenarios, ¿no?, de la Revolución Rusa, por ejemplo. También creo que ha sido, no sé, un aniversario de la Revolución China, ya no me acuerdo qué fecha, pero bueno, ellos lo celebran todos los años. Y no sé si recordáis la increíble celebración por el bicentenario de la Revolución Francesa, con un gran desfile, toda esta cuestión. Entonces, en el horizonte tenemos la posibilidad, como civilización, de, bueno, digamos, dejar de mirar atrás y pensar en los próximos siglos, ¿qué haremos? ¿Cómo será la civilización esa a la que queremos llegar? Y me gustaría añadir un quinto arte, porque y un quinto que es la, me gustaría añadir a vuestras palabras, no es revolución, sino la restauración. Y la cuestión es, el poder va a volver, pero la cuestión es, ¿bajo qué forma? Porque, bueno, hemos visto una y otra vez que se dan estas restauraciones. No sé si hay preguntas. No sé si hay preguntas, quizá el principio. Es válido. Se lo hago en castellano. Sí, sí, hay traducción. Sí. Habla de una primera, segunda y tercera naturaleza. Yo, por las redes sociales y por el control que tiene Facebook sobre nosotros, casi hablaría de una cuarta, ¿no? O sea, ¿cómo ve usted el poder que tiene Facebook sobre las personas? Bueno, eso es lo que yo estaba describiendo como la tercera naturaleza. Esa sería la tercera naturaleza. Intento no mencionar marcas porque si no tengo la sensación que la estoy promoviendo cada vez que lo nombras. Pero sí, desde luego, la tercera naturaleza es, entre otras cosas, Facebook, Google, Apple.
no como un modelo de poder cooperativo que no tiene que ver ya con la posesión de los medios de producción, sino con el control de la información. Google no hace nada, Apple cada vez tiene menos recursos, Amazon es una organización de logística fundamentalmente. Si analizas otras compañías, de pronto te das cuenta que hay cada vez más compañías así. Las compañías farmacéuticas ya no fabrican las medicinas, sino que controlan la información, controlan la receta. Tienen las patentes o, por ejemplo, la gente que hace zapatos, ellos tienen la marca, pero en realidad subcontratan la fabricación, así que todo esto es información. Entonces, lo importante es el control de la información. Ya no es como antes, por ejemplo, los grandes terratenientes que poseían la tierra o los capitalistas industriales que tenían los medios de producción. Ahora ya no, ahora ya solo tienes el poder sobre la información y, desde luego, también el poder financiero rige en torno a este control de la información. Eso está relacionado con el poder computacional. Y esto es la tercera naturaleza, no es necesariamente lo único que se podría construir con tecnología. Es importante analizar las luchas que hay alrededor y recordar que seguimos combatiendo estas cuestiones, las cuestiones técnicas, políticas, legales, sobre el espacio que va, digamos, qué espacio va constituyendo Internet. Entonces, para mí la conclusión no es que la tecnología sea algo malo. El hecho de que sabemos del cambio climático es gracias justamente a la tecnología y a la computación. Conocemos las consecuencias y el daño que estamos haciendo a la Tierra gracias justamente a esto. Así que creo que es la tercera naturaleza. Pero me alegra que hayas mencionado la cuarta naturaleza, porque quizá este es el proyecto, poder generar una cuarta naturaleza que pueda combinar las otras tres naturalezas de una manera diferente, que no sea destructora. ¿No estáis aburridos con esta civilización? ¿No sería bonito crear una nueva? Yo la verdad es que no soy, soy un poco modernista, me encantan las cosas nuevas. A la espera de si hay más, yo sí tengo alguna. Tampoco es una pregunta, es también una petición de, no sé, de información o de posición. Has pasado un poco rápidamente por, tampoco me entusiasma decir nombres comerciales, pero bueno, por Elon Musk y Tesla, ¿no? A propósito del lanzamiento a Marte. Y esa idea de que, bueno, al menos lo hacen divertido, la verdad es que es la misma impresión que me suscitó a mí. No sé si podrías decir algo más de este fenómeno, que no sé cómo calificar, si el anuncio más caro o más barato del mundo y demás, pero me parece que condensa muy bien cosas que has abordado. Estaba leyendo un hilo de Twitter ayer de alguien que es un periodista profesional en el mundo automovilístico y, bueno, hablaba de que este modelo de coche autopropulsado está a punto y esto, bueno, digamos, es realmente increíble. Bueno, yo estaba siguiendo este hilo, había mucha gente diciendo, wow, esto es maravilloso, increíble, software y modelo de negocio. Y de pronto es, bueno, sigue siendo una cuestión de fabricación. Si no eres capaz de fabricar nada, entonces ¿dónde está el negocio? Es un poco un circo. Pero al mismo tiempo hay una forma de negocio que tiene que ver con captar la atención, porque la información no es escasa, es todo lo contrario. Lo que es escaso es nuestra atención, esa es la mercancía escasa. Así que si eres un individuo y puedes atraer la atención, entonces es como haces negocio. Y una de las maneras es ser un directivo de una empresa que quizá no vende muchos productos, pero es capaz de captar la atención. Y entonces capta también a los inversores. Y de alguna manera el dinero acaba volviendo. No es como la versión cautivadora de un negocio nuevo, esto tiene una larga historia detrás,
pero de alguna manera se ha globalizado y en este sentido sí que es un poco nuevo. El negocio puede ser fabricar coches, pero que en realidad no existen. Por ejemplo, construyes sistemas de transporte, pero que no existen, que son imaginarios. Y entonces dices que vas a ser capaz de trasladar a la gente en un tiempo. Y no existe realmente el sistema de transporte que estás ofreciendo, pero está captando la información y a veces no son los humanos los que captan la atención. Y este es uno de los motivos por los que no quería citar Facebook, Google, porque cuando quieres información, ¿dónde vas? A Google, atrae tu atención. Si quiero hablar con mis amigos en el mundo, ¿a dónde voy? A Facebook. Así que realmente está gobernando la atención, una de las mercancías fundamentales que la tercera naturaleza, digamos, monitoriza, somos nosotros mismos. Nosotros somos el producto y lo increíble es que lo hacemos de manera gratuita. Por eso no funciona de la misma manera la lógica, no es la misma que la de la fuerza de trabajo, porque realmente no nos pagan. Es como estamos trabajando cuando estamos buscando información o hacemos algo de Facebook, pero hay alguien que está siguiendo mi esfuerzo y yo estoy sacando un poquito de información. Pero alguien en otro lugar está recopilando toda esta información y lo está monetizando, está sacando dinero de ello. Es un nuevo modelo de economía que creo que no hemos acabado de pensar. El lado negativo de todo ello es que entonces, si vemos todas las capas de la tercera naturaleza, la segunda y la primera, es que exige, digamos, que controla todos los recursos del mundo a una velocidad mucho mayor y lo está revalorizando a una velocidad mucho mayor. Es una cuestión muy extraña de estos mercados financieros que están también evaluando todos los tiempos futuros que pueden venir después de este tiempo. Y hay también una manera de extraer valor a partir de estos futuros, de estas especulaciones al futuro. Y esto es algo realmente increíble. Entonces, ¿qué significaría reingenierar, hacer reingeniería de todo esto desde dentro? Este es un poco el reto que tenemos. Bueno, muchas gracias primero por la conferencia, ha sido un disfrute. A mí me gustaría preguntarle por la relación de todo esto que estamos viendo con la aproximación que el arte hace de ello. ¿No? A mí me gusta en su libro de La playa debajo de The Beach Beneath the Street, cuando habla de los situacionistas como aquella gente que tuvo la desfachatez de todavía creer que podían cambiar el mundo, ¿no? Que podían darle forma al mundo. Y en cambio hoy en día quizá tenemos un arte que está más, una clave más cínica, ¿no? Y que ha perdido un cierto entusiasmo por eso. Entonces, pues no es una pregunta, sino más una invitación a reflexionar sobre ello. Muchas gracias. Sí, y tengo una imagen de esto. Bueno, imagino que conocéis el trabajo de Constant, que, bueno, esto es del 58 y es una maqueta hecha de plexiglas. Es una maqueta de una utopía que sería una especie de sociedad en red planetaria y está, digamos, una especie de comunismo de lujo. Las fábricas son subterráneas, pero no, esto no tiene mucho sentido, pero es un sentido metafórico. El transporte está en la calle y arriba hay una infraestructura gigantesca donde sencillamente jugamos. Y nos pasamos la vida jugando de un lado a otro y puedes inventar y piensa que entonces el problema sería el aburrimiento, cómo mantenernos ocupados y no pasar por el mismo lugar dos veces. Es como una especie de, bueno, y te sigues moviéndote y si vuelves al mismo lugar, la gente lo habría modificado ya. Y no sé, no conozco a nadie que haya hecho un proyecto utópico a gran escala, quizá Robinson, bueno, que hizo algunos. Es un poco loco, pero bueno, un poco esta es la cuestión, lo interesante también, llevar algo al extremo, cuál sería una manera diferente de organizar el planeta. Y la cuestión de todas las utopías es que muchas de ellas se cumplieron, pero con un ligero cambio en la aplicación, en la puesta en práctica.
lo que Constant está imaginando en los años 50 es, de alguna manera, la globalización de las redes que ha llevado a cabo el capitalismo, pero él la imaginó sin capitalismo. Así que es como, sí, hemos llegado a una forma en red, una organización de la vida en red, pero esto es un modo de producción. Entonces es este ligero desplazamiento de la utopía que siempre se genera. No sé si tenéis aquí todas estas aplicaciones para citas como Tinder, bueno, que empezaron y también imaginaron estas aplicaciones y lo imaginaron como una utopía, solo que ahora esa utopía no es tan bonita como él la imaginó. Pero bueno, la cuestión, lo que has planteado, es esta cuestión de poder imaginar. Debo dice en un momento, a finales de los años 70, dice, se sabe que en cierto punto los situacionistas querían construir ciudades enteras, pero esto no era posible, así que teníamos que hacer mucho más. Teníamos que ir más allá incluso. Hemos perdido cierta fe. Hemos perdido la fe en la historia, quizá esta es la cuestión. Y si hay algo que pudiera sustituirla, una orientación no racional hace falta para que podamos pensar, digamos, dejar el pensamiento cínico y el corto plazo y podamos pensar en proyectos más ambiciosos, de más miras. Quizá necesita, pero yo creo que cualquier tipo de cultura motivacional debería ser plural. No puedes generalizar, digamos, la experiencia de Europa del Norte y de los situacionistas como si eso pudiera encajar para todo el planeta. ¿Podríamos tener ese tipo de ambición? ¿Hace falta fe para ello? Esto es fe es una palabra un poco problemática, pero algo que te haga que te comprometas. Algo que se pueda imaginar. Y el papel del arte, preguntabas. Precisamente, al mostrar cómo percibir estas relaciones de manera diferente, Constant lo hace de una manera con muy pocos recursos, con esta maqueta, y luego hace fotografías. Pero incluso con estos recursos minimalistas, podríamos imaginar lo posible. Pero quizá tenemos que hacerlo diferente para salir de este marco. Puede funcionar de alguna manera, quizá, bueno, por ejemplo, con la ciencia ficción se hace, pero a lo mejor falta esta cuestión del compromiso, esta idea de algo futuro que podamos realmente hacer que funcione. Ahí hay una clave. Yo tengo una pregunta. Lo siento por abusar, pero la verdad es que me parece un lujo tenerte aquí. Está relacionada con la que acaba de hacer Lucía, ¿no? Con el arte. Me ha encantado oírte hablar tanto de utopía, ¿no? Y has mencionado varias veces la cuestión de pensar la totalidad. A propósito de Kim Stanley Robinson, ¿no? Como uno de los pocos que en el campo de la ciencia ficción o del arte se atreve o intenta o tiene esa ambición, ¿no? Para pensar la totalidad. Y me resulta curioso la incapacidad que tenemos para pensar la totalidad, que es un problema así muy marxista, en la época de la globalización, ¿no? Es paradójico y es real. Entonces, mi pregunta era un poco complementaria a la de Lucía. Ella te ha preguntado por el ámbito artístico, yo te preguntaría por el ámbito político. Has mencionado varias veces, ¿no? Y en mi opinión con acierto, ¿no? Que todas estas cuestiones sean también un problema político. Estas superposiciones de naturaleza y cómo configuran el mundo. ¿Qué manera de intervención política ves tú más viable, ¿no? En un mundo como este, para el que las tradicionales parecen un poco inoperantes, ¿no? Los partidos. No sé si a propósito de las compañías o qué podemos hacer, ¿no? ¿Qué se puede hacer para intervenir políticamente, si es que es un problema político, como has dicho? Y mil gracias. Sí, bueno, hay varias cuestiones. La totalidad y la segunda naturaleza, esto, bueno, lo he tomado, he añadido la tercera. Hemos hablado de Jameson antes, que creo que llegó al final de algo, pero no inició algo nuevo.
cuando empecé a pensar, ¿y si no fuera James, a partir del trabajo de Jameson, que si no es el capitalismo tardío, sino algo diferente, pero que además no es mejor, sino peor? Creo que hay una lógica cultural, pero yo creo que Jameson se equivocó en esto. No podemos describir todo lo que está sucediendo solo como una lógica cultural, pero desde luego la totalidad sería una clave. Pero el concepto para, digamos, mantener el concepto de totalidad de una manera que Lukács no pudo hacer, esta probablemente sería una de las decisiones que habría que tomar. Pero me gustaría sacar esta cuestión, porque de alguna manera se genera una categoría separada, que, bueno, sea una de las fans de la nueva escuela. Pero esta idea de una esfera separada de la necesidad, creo que eso de nuevo es una manera equivocada de pensar la política. Creo que lo contrario, la política tiene que ver con la necesidad. La gente, esta idea de que la gente no puede hacer política cuando tiene hambre, ¿pero qué estás diciendo? Justamente la política tiene que ver con cuando estás hambriento, se genera cuando la gente tiene hambre. Por eso vamos a ver, va a haber revoluciones en el futuro porque va a haber hambre. Este es un elemento que me parece fundamental subrayar. Y aquí, bueno, estoy en el lenguaje de la política en relación con el diseño también, pero creo que hay todos los procesos de trabajo y cómo, digamos, pueden funcionar con la política. Pensar, digamos, la política como un trabajo no especializado, cómo el proceso de trabajo puede conectarse entre ellos, cómo pueden conectarse de manera directa sin ningún tipo de mediación. Esto es posible, creo que esto es lo que habría que explorar. Yo me crié en una versión del movimiento obrero y pertenecí a dos facciones, y ahora estoy en Estados Unidos, así que no tengo partido, no hay ningún partido al que pueda pertenecer. He estado en Australia, donde, bueno, el Partido Laborista solía tener fuerza, y me identifico con el movimiento obrero, me he identificado toda la vida, pero creo que es un movimiento derrotado, hemos perdido, y hay que reconocer este hecho, que la lucha se endureció y nos derrotaron. Quizá esto está conectado con esta idea de que llega algo peor que el capitalismo, que extrae lo mismo que el capitalismo, pero lo lleva todavía más allá y nos destruye la naturaleza, lleva este coche y destruye la naturaleza. Pero bueno, para volver a Facebook y a Twitter, yo intento apartarme de estas discusiones entre revolucionarios y reformistas. Todas estas son estrategias que realmente no funcionaron. Así que la cuestión es, ¿qué hemos aprendido de todas estas derrotas? ¿Qué lecciones podemos sacar? ¿Qué maneras productivas hay de pensar las cosas que no funcionaron? No es un poco abandonar los principios, sino intentar otra cosa, abrir un poco de espacio. Así que, bueno, solo ser reticente a aferrarme excesivamente a Marx por este motivo. Y, bueno, por supuesto, que me interesa muchísimo. Bueno, sigo teniendo en el ordenador este grupo local activista que está en Nueva York. Y, bueno, hablan todos castellano, pero, bueno, se organizan en torno a cuestiones de migración, deportación. Y, bueno, tienen mi dinero y por eso estoy intentando aprender castellano, porque estoy rodeado de ellos. Pero, bueno, hablan demasiado rápido. Pero, bueno, más allá de esta implicación local, realmente no participo en una gran política. Esto, pero, bueno, sobre la cuestión política, creo que hay que ser un poco escéptico sobre una resurrección de las tácticas, y creo que no hay que ser muy faccionista, muy divisorio, hay que ser generoso, abierto, hay que pensar la política como un trabajo no especializado, no como estos tipos profesionalizados que se pelean entre sí, sino esta cuestión de cómo conectar los diferentes procesos de trabajo. No, si no hay mano, sí, hay una mano por aquí. Mi pregunta tenía algo que con la posición política, porque si una élite nos va a dejar en manos de los lobos y vamos a todos a acabar engullidos por las olas,
dónde empezamos la reconstrucción ahora, antes de que llegue un tiempo donde no sé si habrá que reconstruir algo. Now. Yeah, we start now. And on every scale, including the empezamos ahora en todas las escalas, incluida la local. Y bueno, cada cual hace lo que puede con las diferentes escalas, pero incluso los Estados-nación están un poco fuera de escala y esa es parte del problema, porque bueno, es muy difícil que estados particulares puedan restringir el capital porque exige que varios se coordinen para hacerlo. Y bueno, en París dijeron que lo harían, pero Estados Unidos no lo está haciendo. Lo están reduciendo las emisiones de carbono. Así que bueno, realmente tenemos que intervenir en todas las escalas. Deberíamos haber empezado hace 30 años, pero bueno, empecemos mañana, por ejemplo. Bueno, pues quizá lo dejamos aquí. Había un... Quizá el último buen disco de Steve Earle se llamaba The Revolution Start Now. Así que nunca es tarde, como muy tarde el lunes que inauguramos la muestra. Yo quería pedir un aplauso para Mackenzie Ward, porque no solo por el contenido, también por el tono y por la profesionalidad, ¿no?, con la que ha llevado a cabo esta intervención. Mil gracias. Espero que no sea la última vez que vengas a Madrid y que estés con nosotros. Muchísimas gracias, de verdad. Gracias a todos también por venir. Thank you. My thanks to the translators in particular. Gracias, mi agradecimiento a las traductoras en particular y a los organizadores. Gracias por haberme invitado a Madrid.